Sí. Vaya, entonces, asistente, ¿cuánto llevamos? 9. Vaya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 con esta vieja inútil. Vaya, entonces, ¿cuántos dijimos tacos de qué? Tacos de panza. De panza. Es que los tacos que incluye eso también. Una carne asada, carne. Los diferentes tipos de tacos. Tenemos burritas, anotaron las gringas también. Dije gringas. No, no he dicho todavía. Vale, entonces gringas. Porque ya tenemos la tortilla para gringa. Sopa mexicana. Ah, sí. Pues la vez. Ahí andan volando. Ahí. Ah, ok. Yo no entiendo por qué voy a generar inútiles si soy tan inteligente para la cocina. Todos los chicos me están preguntando a mí qué es y yo les estoy respondiendo. ¿Qué son los sopes, Bessy? ¿Qué son los sopes? Primero hay dos: unos que andan volando y los otros son los que están en México, que son como una tortita así dobladita, llevan con frijoles y queso. Ya sé. La otra, la última serían chilaquiles en salsa verde. Chilaquiles en salsa verde. Bueno, que sean dos chilaquiles en salsa verde y salsa roja, los dos. Los dos. No. Fresco de pepino. Ah, no, porque no comida. Vaya. Entonces tenemos 11 asistentes. O asistontos serían. Asistontos, va. El chiclingo, ¿vos cómo vas a hacer para andar cocinando con una pata, hija? No, no sé, pero ahí me da la guachile que haga un fresco. Y después de la primera que va a terminar. Yo le puedo cargar la pata. De verdad, sí, de verdad. El que haga guachile que haga un fresco. No, vea. El que está levantadita la quiere hacer, que es paja. Y que... Y como... Un poco como cuando fuimos al Perol, te pagó, ¿querés otra vez, va? Sí, ya no. Vale, entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Las otras veces, voy, aunque aquí puedo, creo que podemos meter también a la mexicana y a la Gladys. Va. Sí, hombre. ¿Y por qué son comida mexicana? Sí. Y la mexicana es mexicana. Ajá, exacto. Y eso es lo que necesitamos, Gladys. Eso es lo que necesitamos. Sí, entonces claro que también voy la mexicana entra. Entonces, tenemos 11. Tenemos 11 más 2, 13, va. Entonces. No. Vale, entonces hasta ahorita tenemos 11 ya. No, 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 ajá. Vaya, tenemos 11. No, pero es que aquí el pastor no se puede conseguir. La carne del pastor. Jalapeños también, pero le echaban una salsa que no era. ¿Por qué no el teléfono? Allá donde compramos la última vez que vamos pediste una con nopal. Pero aquí no se consigue el nopal. Ay, salte. Ahí sí. Hacienda vieja y salte. Quesadilla. Hola. Quesadilla no, porque es casi como las gringas. Vaya, faltan dos cosas. Un mega burro como así, ve. Burro ya está. No. Cama, revisa el menú. Ajá, es que debería de... Una hamburguesa. Reviso. Hamburguesa mexicana. Óigalo, pues, hey. Hamburguesa mexicana. Y eso de Donald Trump. Hamburguesas. No, pero en México hacen. Mira, Lidia, una cocina mexicana, una comida mexicana que usted conozca. Gallina en cebolla. Frijoles mexicanos. Y mire, ven las sopas de allá, ¿cómo eran? Sopas. Lo mismo que aquí. Gallina al botón. Huevo mexicano, yo lo pongo atrás allá. Unos huevos rancheros. Pan con huevo, mejor. Oye, ¿qué? La especialidad de la Fátima. Lo podemos hacer al estilo mexicano, el pan con huevo, pero hay que innovar. Oiga, la Fátima, pues. No, yo hice esa receta, mi
chile. Ahora le echa chile y ya estuvo. Un fresco, agua de cama. Vaya, pues solo ya está, ¿verdad? Cama, o que se haga la horchata de coco, la que es típica ya. Cochinita pibil faltaba. Cochinita pibil faltaba. Ya ni me acuerdo que era solo. Vaya. ¿Cómo? ¿Cuál? ¿La cochinita pibil? No la probé. Yo creí que ahora los tacos en su ciudad de México. No me acuerdo que era la cochinita pibil. Entonces, ¿que lo pongan? Sí, claro, claro. No es mentira, pero yo pensé que le iba a tocar a una. Taco de res, taco de pan. Vaya. Vamos a poner una facilísima. No. Pozole, quesadilla, aguachile, ya tenemos totopo, ya la tenemos, tamales mexicano, ensalada, pescado a la veracruzana, vuelve a la vida, saca huil, no sé qué eso, chile en nogada, aguarache, las guarachas son, guaraches son una opción, ceviche, huevo ranchero, pollo en salsa de pián, mole, ya pusimos el mole. No. Pozole pusimos, también mole. Mole, ya dijo. Mole no. Vaya. Mole. Sí. Que dijeron van a ir a buscar a la mole. Pico de gallo, guacamaya. Aquí está la mole. Ate, empanada mexicana, banderilla, torta mexicana, besos de coco, cochinita pibil, carne, taparí, dulce jamajá. Vaya, sí, entonces la única que falta, que está re fácil, porque también la comemos acá en El Salvador, se llaman fajitas. Fajitas mexicanas. Son italianas, pues. Óigala, pues, ve, sí. Lo bueno que sabe, comida en la junta. Pero no de menos mal que va a ser la número uno en esta competición. Ay, ve si sale ahí. Ya, ahorita me está discriminando. Fajiras. Ya están las 13. ¿Cuál es? 13. Ok, entonces ahora sí, haces tontos. Las 13 participantes. Doblemos y por favor pongámonos en fila las chicas ahí. Y las chicas, mañana va a estar libre el mexicano. Las chicas. Es verdad, mamá. Mañana va a estar libre, chico. El mexicano chico va a estar libre. Podemos invitarlo a que coma, que pruebe. No, porque... Mañana se va en quiebra todos. Acuérdense que... Acuérdense que estos platillos... Prácticamente... No, y solo a la vez iba a decir... No, yo puedo prevenirlo, porque un curso crónico está peor. Lo que pasa también. Es que, usted lo quiere enfermar a él, pero ¿qué pasa con...? Pues sí. No va ni a trabajar. No va a venir a trabajar día. Después, cabal. No, pero... Bueno, entonces, ahora sí, chicos y chicas. Desde aquí lo puedo analizar yo. Desde acá. Vaya, un hombre ahí, por favor. Vaya. ¿Quieren que comencemos de donde la Daisy o de donde la Jenny? La que gana. ¿Ves si dónde decir que empecemos? Ah, desde aquí donde la Jenny. Vaya, comencemos de la chiquilín. Vaya, vale, vaya, pues. Así es la regla, los discapacitados primero. Es cierto, es cierto. La Gladys. La mexicana. Allá. Allá que ponga. Estas viejas ahora van a aguantar. Allá mexicana, allá de qué lado. Porque ella, la mexicana y la Gladys se lo han acabado a mujeres y a hombres, porque ellas nunca les ha tocado. Pero ahora van a saber lo que siente. ¿Está preocupada por Alejandra? Ojalá. Se le peta cara de afligida también. No sé por qué. Mañana, mire, se burlaron de mí que no podía encender la licuadora. Yo. Así es, ve. Cama. Es que sinceramente yo creo que Sí. No digas. No digas. Mírela, Ale. Espérense que no ha dicho que ni que los abran, ni que se vayan, ni nada. Bicha, véngase, pues. Todavía no, espérense. Todavía no la abran, no la abran. Todavía no, vaya. Empezamos con Gladys, ¿qué le tocó? Mole. Daisy, ¿qué le tocó? Tacos de panza.
¡Eso! ¡Qué rico! ¡Qué rico! Fátima. ¿Qué es pozole para usted? ¡Ay, no! Espérense, le vamos a hacer una pregunta. ¿Qué es pozole? ¿Qué? ¿Qué es pozole? ¿Qué le aplastas el pozole? Ya he ayudado a papá a hacerlo. ¡Va! ¡Va! ¡Oh! ¡Y mañana ayúdenme, por favor, ayúdenme! ¡Lleve! Mañana es la primera acabada. Ya empieza. Ya empieza. Está fácil. ¿Cuáles? Pajitas. Pajitas, ajá. El cochinita pinto. Ay, suerte, hija. ¿Cómo? Cochinita pinto. Tortas ahogadas. Y para darle el sabor. Aguachile. Yo sé. Yo he probado toda esa clase. Aguachile. 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 Dale, vos vas. Chile. Apura tú. Aguachile. Ale, decilo más. ¡Sopa de tortilla! ¡Wow! No sé cómo se hace, pero Dios mío, cuídame. Porque yo no sé cómo se hace. ¡No, que nos cuida a nosotros! ¡Cállense! ¡Birria! ¡Birria! ¿Qué es eso? ¡Birria! ¡Besi! ¡Aguachile! ¡Aguachile! Burrito. Gringa, ay, qué chiche. Vaya. Entonces. Escuchen, por favor. Ah, los nombres que hay de todo. Va, chivo. A la mexicana, vaya. Entonces, aquí vienen las reglas. Les voy a repetir. Ya. Ya. Vaya. ¿Y cómo puedes ver sin lente, vos? Vuela. Vaya. Tenemos con la sopa de tortilla, Alejandra. Tacos de panza, la Daisy. Torta mexicana, la Norma. Birria, Joana. Pozole, Fátima. Mole, la Gladys. Aguachile, Bessy. Torta ahogada, la Mona. Burrito, Jenny. Torta ahogadas, Abby. Burritos, la Jenny. Chilaquiles verde y rojas, Nayeli. Gringa mexicana. Cochinita pibil, Jocelyn. Fajitas, Javi. No, fajitas mona. Fajitas mona y. Ajá. Vaya. Entonces, aquí vienen las reglas. Las reglas es. Las reglas son. Tienen ahora lo que les quede tiempo. Porque no les va a quedar mucho. Para ver tutoriales. Para preguntar. A quien ustedes quieran. Eso sí. A partir de mañana que empecemos a grabar. O sea, ya cuando. En la mañana tienen que ir a comprar sus ingredientes. Ustedes saben que tienen que ir a comprar lo que necesiten, ¿verdad? Algunas cosas las tenemos adelantadas. Por ejemplo, taco por la tortilla. Que la vienen hasta allá en San Salvador. Una buena. Las tortas para burritos. Las tortas de para torta. Las tortillas. Algunos de los ingredientes para la tortilla. Para la sopa de tortilla. Quiero ver qué más. Para las gringas también tenemos tortilla. Para las tortas ahogadas. Para las tortas mexicanas. Eso ya la Norma fue ahora a comprarla. Para adelantarse un poquito. Porque no podemos ir hasta San Salvador mañana. Así que los demás que le tocó aguachile, que le tocó tacos de panza, ya sabe que la tortilla está, tienen que comprar los demás ingredientes y bla, 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 bla. Eso ya lo sabe. Entonces, para mañana, a partir de que ustedes regresen a la sede de comprar sus ingredientes, ustedes ya van a trabajar independiente. O sea que ya no le pueden, por ejemplo, la que le tocó la sopa de tortilla y solo porque la dije hace una sopa de tortilla, no van a ver, vieja, ayúdeme que ya estoy aquí a mitad y ya no me acuerdo cómo va. No se puede preguntarle a la Gladys. No, hija, no se puede.
Cada quien trabaja separado. Antes lo hacíamos que se podían ayudar, pero resultaba que uno podía y le hacía el paro a todos. Así que entonces, ¿cómo vamos a saber que son inútiles si hay uno que les va a ayudar o una que les va a ayudar? Entonces, imagínate si lo hacemos así, la Gladys, digamos que sabe, a su manera les va a ayudar. La idea es que ustedes sepan cómo hacerlo. Ajá, que se rebusquen. Vaya, entonces mañana, le repito, mañana al regresar de las compras, cada quien trabaja independiente. Mañana el primer video se va a llamar figura geométrica. ¿Por qué? Porque todas descuadradas. Ya va a ver, camarada. Segunda regla. Segunda regla y requisito. Para mañana, la sede de los inútiles la trasladamos para acá. La vamos a trasladar para acá porque van a hacer demasiado movimiento y allá no van a caber. Así que nos vamos a traer mesa blanca, los cuchillos, las cocinas, la plancha, todo nos vamos a traer para acá. Hola. Los cuchillos, hombres, se encargan de darle filo a los cuchillos, por favor. Ahora en la noche. Ajá, para volar su dedo. Así que aquí ya tienen todo, tienen lugares para cocinar, pueden ir a hacer un fuego por allá, otro fuego por allá. Tienen leña, tienen. Y hay espacio para que una se coloque por allá, otra por allá, otra por allá, otra por allá. Sí, ah. Que no le agarren copia. El rinrin lo vamos a poner allá en una mesa alejadita y vamos a tener la campanita. Al otro lado de la piscina, para que no la escuchen. Sí, cama. También, ajá, depende de donde se coloquen las mujeres. Ahí vamos a colocar el rinrin. Así que, ¿están listas, chicas? Sí. 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 Una pregunta, se va a ir a grabar, se va a ir grabando, no están comprando las cosas, no. No. ¿Qué pregunta? ¿Están no, listas, chicas? Y estamos listos nosotros. Mañana nos da chance ir a comprar con Alcacel. ¿Qué pasó? Hoy nos vamos a terminar nosotros. Vaya, mañana el pozole lo hago de cerdo. Ah, no sabe, así lo puede. La Fátima está contenta de que le haga el pozole. Yo no. Cerdo. Vaya, cerdo. La parte está contenta que salió pozol, ¿sabes por qué? Porque ayer iba a ir a sacar maíz y iba a pozolarlo en el molino. Y como el chuco se hace el pozol, pues dice. Como el chuco. Vaya, ¿los tacos de quién? ¿A quién le tocó tacos? Solo ella. Solo ella. O sea que no había. No, es que iban tacos no, solo de. No, dijimos que los tacos iban a ser de panza y de hígado. De hígado. Entonces ella misma. Ah, vaya, entonces, ajá. Es que así digo. Tacos de res, chiclín. Tacos de res. Tacos de panza. Tacos de hígado. Y tacos de asada. O sea, de cerdo. Ah, porque ahí en letras pequeñas decía lo demás. En una sola letra se define toda la palabra. Cuando agarras el contrato y no lees las letras pequeñas. Uh-huh. ¿A quién le tocó burritos? A la Jenny. ¿Burritos de qué vas a hacer? Burrito de res, burrito de pollo y burrito de cerdo. ¿A quién le tocó la torta? ¿A quién le tocó la torta? Torta de pollo, torta de res y torta de jamón. También tiene que ser horchata mexicana. La que le tocó agua de chile puede ser horchata mexicana. Puede ser algo compañero. ¿Quién le tocó agua de chile? La Bessie. Vaya, la Bessie le toca también horchata mexicana para que todos podamos tomar. ¿Cómo la voy a estar probando? Ah, eso es la gracia. Bueno, sí, de bueno, la mexicana. Sí, de res, gringa de res y de pollo. Rey y pollo. Con coco. Horchata mexicana. Con coco. Yo nunca la probé. Sí. Busque. De res. De rey y pollo. De mixta. Rey y pollo mixta. Rey y pollo mixta. ¿Alguna otra pregunta? Nada, doña. Pozole de cerdo, ¿verdad? ¿A quién le tocó la mole? A mí no. ¿Qué es eso? No sé. Ni yo. ¡Ay, mire, está enojada! El mole de pollo. Tacos de pollo, tacos de res, tacos de panza y tacos de asada. Pero es que no vamos a encontrar los sesos del tunco.
De hígado ya dijimos. No, no dijo. Vaya, tacos de panza. Tacos de hígado. Tacos de res. ¿Y de pollo? No, de pollo no. Hagámoslo de lengua, pues vaya. Tacos de lengua. Y no de la panza, pues. Panza es panza, lengua es lengua. Esta es la panza, mira. Lengua. Lengua. Panza es panza, hígado es hígado. Pero aquí no se consiguen los sesos de Tunco, va. Lástima, no, porque allá los hacen en rico, el seso. Este chiclín, cuando es el sope pata, ¿cree que le echan desde arriba la pierna? No, hija, este de aquí para abajo. Es que yo no me, ni me acuerdo cuáles me dijo allá. Res. Ah, ahí está llave. Cala. No, cala. Eso me puso. Dos. Pez. Res, panza, hígado, lengua. Ahí está, ya. Claro. Sí. Vaya, alguien que tenga una pregunta antes de que. No, yo voy a ver tutorial. Vaya, a ver si diga. Es que no quiero meter la pata. Ajá. Es que lo que pasa es que le voy a preguntar eso acerca de los chata es de qué? ¿De la semilla morro o de? Usted busque una receta en YouTube y ponga horchata mexicana. Siete maní y el agua de maní. Exactamente, horchata mexicana. Y vete sobre de esas de bolsas ya hechas, de esas bolsas ya hechas. No, si es, lo podés comparar, hacer una de esas de sobre, lo probás y así tiene que darte la natural hecha. ¿Cómo va a probar? ¿Cómo que sabe horchata de mexicana? Es que yo sí. Ah, no, ¿qué le voy a probar? Jamás a mí no me dice. A los hombres. Vos tenés que hacerlo a tu manera. Pero si a mí no me gusta y yo no sé si a los demás les va a gustar. No, definitivamente no, pero ni modo. Qué dulcita. A mí me da que probar. Es que era chiste. A mí me encanta. No, eso es de compromiso. Oye, yo creo que queda rica, sí. Pero ¿cómo es que eso? Vaya, la que quiera receta mexicana, dígame ahí, 50 dólares. Mira, nosotros nos podemos ayudar. Ahora, cállense, porfa. Ahora sí, mañana por la mañana también. Donde ya no se pueden ayudar es cuando empecemos a que ya cada quien trae sus ingredientes y empecemos a grabar. Ahí ni se conocen. ¿Y solo probar? No. Nada. Nada, nada. Wow, Bessy, wow. Toma, ¿sabes quién está jodida? ¿Quién? Esta bicha. Pues sí, le pregunto ni a mí. No, güey. No. A tu manera. No te preocupes. Ay, de veras que yo. Ahí vamos que es esto. Mire, si siguen una receta, si ustedes encuentran una receta, las indicaciones, no tienen ni que probar algo porque al puro seguir la receta van a saber. Cabal, exacto. Cuando dice de naranja, yo no me acordaba de nada, porque nada. Yo sabía que si de último me sobraron ingredientes, yo de último le eché que eso no es bueno. ¿Vale, alguna otra pregunta, chicas y chicos? Solo puedo decir que venía tan feliz, pero tan triste me voy. Mira, a ver, ¿y si descubrimos que le están ayudando? Ah, pues ahí, mañana sí va a estar armando. Mañana sí va a estar listo. ¿Alguna pregunta? ¿No? No. Una última pregunta de mi parte. Por ella. Y si se le olvida algún ingrediente, después le va a dar chance de que lo. No, es que. Vaya, es que. Quiero ver. Las reglas de esta ronda están claras. Hoy ha cambiado las reglas. Cada ronda son reglas diferentes. Vaya. Paren loco, men. Lo primero, vaya, entre ustedes no se pueden ayudar, no pueden probar. Lo que sí les vamos a permitir es que vayan viendo el proceso, si encontrar una receta, o si por ejemplo a Nayeli la suegra le va, porque yo sé que a la suegra le va a preguntar, y que no diga que no. Que la anote y que vaya siguiendo los apuntes. Vaya, hagamos una cosa. No se va a permitir teléfono, pero sí que tengan las notas, los apuntes. No los teléfonos, pero sí los apuntes. Yo me siento segura porque... No, pues claro que no. Al principio yo no sabía hacer pastas y ahora ya soy pro. Ajá, ya es pro. Yo eso iba a hacer,
iba a hacer, o sea, buscar en Google o en YouTube. Y si no, cada uno de ustedes puede tener una amiga mexicana, le pueden preguntar, que le mande ella por WhatsApp anotado y ustedes solo vayan haciendo las recomendaciones. Pero yo no puedo, digamos que así como yo me acerco a su escritorio, le digo, suscriptor, ¿cree que me prueba usted la horchata? Para saber no. Cómo está. No. Ah, esta mira, me está criticando. Yo le puedo saber que no solamente tengo blanquita, ya no es una también. ¿Se acuerda que nos llevó? Ya sabes que tu suegra es ella, pues. ¿Quién? Blanquita. Porque no dije nombres. Ah. Genia, así se llama, pues. ¿Sí? Blanquita. Sí. Pero es mi suegra de México. Ah, ok. Vaya, entonces, pregunta Jenny. ¿Sabes cómo envolver los burritos? Vaya. Vaya, papá. Burrito de res. No, es que... Vaya. Ok. Vaya, entonces vos te dije burrito de res. De pollo y de cerdo, ajá. Vaya. Vaya, entonces pregunta ya no, Besi, Johanna, Alejandra, Abby, Jocelyn, Mona, Nayeli, Norma, Chiclin, Gladys, mexicana. Vaya, entonces suerte y nos vemos mañana, chicas. Mucha suerte. Mucha suerte. Hoy sí la van a necesitar. ¿Cómo se llama su Chiclin? Nos ha bajado todo este tiempo. Hoy sí necesitan suerte, así que suerte, de verdad suerte. Está bien sentado y mira el pie como lo tiene. Claro, es que está. Sí, claro, no está bajando.